Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el deck optimizado de Ghost Spider. Un deck que, que me ha sorprendido. Pensé que Ghost Spider no tenía muchas posibilidades a nivel de interrupciones y respuestas. Eh, realmente, bueno, en, en protección tiene un montón. En agresividad también se puede hacer un deck centrándolo a lo mejor en poner armas en mesa, pero bueno, aún... Ahora le daré un tiempo, aún pensaré, igual ni siquiera lo traigo ese deck, pero bueno, era interesante lo que, lo que había por ahí, lo que, lo que estuve barajando. Y vamos con el que yo creo que es el mejor aspecto para ella, que es protección. Y, y vamos, bueno, pues un poco como hicimos con Miles, ¿no? Vamos a revisar un poco el deck y os voy explicando cuáles, cuáles han sido mis decisiones de diseño y por qué, ¿no? Eh, de primeras, yo os digo, no es un deck para nada. Pero para nada, para principiantes, ¿vale? Es bastante complejo, es tener muchas cosas en cuenta. Seguro que en este escenario vamos a tener errores en esta partida. De hecho, eh, bueno, ahora eh, en el momento en el que estoy grabando esto, estoy recibiendo vuestro feedback del de, de deck de, de Spearman Peter Parker como Web Warrior, que bueno, ha gustado mucho el, el escenario. Pero sí, perdón, el, el deck, pero sí que es verdad que me comentáis, oye, aquí tienes este error, aquí este otro a la hora de jugar. Y es que es normal, gente. Son escenarios nuevos, en dificultad nueva, porque nunca los he jugado en, en experto. Eh, con un deck nuevo que estoy más pendiente de explicaros el mazo en sí de las sinergias que del escenario propiamente entonces claro eh, se juntan un montón de cosas y yo creo que estos días son los días que más errores estoy cometiendo a la hora de, de jugar vale pero bueno lo importante es que veáis el, el funcionamiento de, de los mazos y que por lo demás pues pues lo otro ya vosotros en casa ya sin tener que grabar sin tener que, que tener que estar explicando el mazo ni nada seguro que que lo jugáis con toda la eficiencia que, que requieren los mazos en sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos con, con el diseño. Primero, recursos, los básicos, tres básicos, vienen muy bien porque tenemos muchísimo coste 2, ¿vale? Y eh, el universal de de protección no voy a meter el, los dobles de protección porque solo tenemos tres cartas donde se podría optimizar pero realmente no, no tiene mayor incidencia pero este sí que nos viene bien porque nos va a curar de uno va a ser muy importante ahora os explicaré por qué el estar siempre curados y además nos da recurso universal que va a venir muy bien con Peter Parker que sabéis que nos exige eh, los recursos eh, de requisito uno de cada vale y entonces como Ghost de Spider tampoco tiene lanza arañas como más, que nos da recursos universales, pues hay que ir tirando de otra cosa, ¿no? Que va a ser, sobre todo, billete al multiverso y, y, esta, y esta universal de protección. Vamos con, con el coste cero. Coste cero, eh, vamos a tener muchos eventos de defensa, ¿vale? Al final, la estrategia es estar activándonos muchas veces, pero no solo eso. Mm, hay como un segundo paso, ¿vale? Ahora os explico por qué. Eh, entonces tenemos un montón de recursos de defensa, de, perdón, de eventos de defensa para podernos estar activando con Ghost Spider y llevamos los desafíos, llevamos los defensa hábil y también llevamos eh, ni un paso atrás y defensa desesperada. Defensa desesperada, en un principio yo la descartaba, como he visto que la está descartando mucha gente y es muy importante, ahora os explico. Porque tú con Ghost Spider solo vas a poder prepararte una sola vez. Entonces muchas veces en determinados escenarios te van a atacar dos veces o va a haber algún esbirro muy potente que te pueda hacer algo muy peligroso. Y no nos interesa en ningún momento quedarnos agotados al final del turno del del villano, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos hacer es tener un deck de protección muy activo, muy agresivo. Entonces, nosotros tenemos que poder hacer cosas en nuestro turno, tenemos que acabar siempre, el objetivo de este mazo es acabar siempre el turno del villano enderezados y con el menor daño comido, ¿vale? Porque así podemos activar el intrépido siempre, que es cuando tengamos la misma cantidad de vida o superior, vamos a poder estar aplicando represalia. Entonces, por eso llevo también un aguante, porque aunque nos comamos algún daño, lo importante es estar siempre al mismo nivel de vida, que son 10, o por encima. Por eso también llevamos chaleco y, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, el tema es estar siempre preparados y luego poder estar atacando y activando alguna de las cartas de de Ghost Spider que son muy potentes. Si no, lo que vamos a hacer es que nos estamos comiendo un turno en el que no vamos a poder, poder hacer nada. Entonces, con George Stacy va a ser importante guardarnos siempre alguna defensa desesperada por si hay que enderezarnos con la habilidad de la carta y no podemos ya enderezarnos con la habilidad de Ghost Spider, ¿no? Y es un poco eso, lo que lo que trata de conseguir el deck es conseguir dos activaciones por turno. Por eso es tan importante también elegir el aspecto de protección, porque vas a poder estar haciendo cosas activamente en el turno del villano. Por eso, ya por la explicación que os estoy dando, que es, bueno, un poco densa además, eh, por eso os digo que esto no, no vale para principiantes, ¿vale? Entonces, la idea es eh, defendernos, activar cosas, volvernos a defender si, si hubiese que defenderse una segunda... Eh, una segunda vez para jugar las defensas desesperadas, volvernos a, a enderezar. En nuestro turno, eh, activarnos, jugar alguna cosa, volvernos a enderezar y volver a activarnos, ¿vale? O sea, es eh, tratar de estar constantemente eh, activando a Ghost Spider y haciendo cosas en ese sentido, ¿no? Y como nos vamos a estar defendiendo tanto y como es muy probable que no comamos daño porque vamos a tener un control prácticamente, diría, absoluto sobre la defensa cuando nos estén atacando, pues llevamos... Chaleco blindado, para subirnos uno a la defensa, imperturbable, para robar carta cuando no nos hagan daño y nos defendamos, armadura electroestática, porque cada vez que defendamos vamos a hacer un daño, intrépido, porque si tenemos toda la vida o superior, yo os he dicho que vamos a, a ejercer un daño más por la represalia, y eh, fluir como el agua, que cada vez que juguemos una carta de defensa le hacemos un daño al enemigo atacante, ¿vale? O sea que vamos a tener... Defensas de desafío, tenemos 3. Eh, defensa hábil son 6. Eh, defensa desesperada son 9. ni un paso atrás son 12 cartas de defensa, ¿vale? A mayores, bueno, todas las cartas de Ghost Spider que se van a activar cada vez que nosotros nos activemos. Por eso eh, son tan importantes las activaciones con Ghost Spider. Porque daos cuenta que no es lo que pierdas a la hora de no poderte activar, ¿vale? Si te quedaste. Eh, eh, digamos, girado, por, lo, por el motivo que sea. Sino que si tú no puedes activarte en tu turno, vas a tener un turno en blanco. No vas a poder hacer ninguna de las cartas de, de Ghost Spider que son muy buenas, pero te requieren eso, ¿no? Tienen ese requisito a mayores que es que tú te puedas activar. Entonces te va a quedar un turno muerto en el que pierdes muchísima comba si tú no te activas. Y luego ya, para finalizar, tenemos Vietal Multiverso, que como yo lo juego normalmente es eh, dejándolo para el final, al máximo posible, a no ser que vayamos a perder. Entonces hay que bajarlo y hacer ese turno extra. Pero en principio, este recurso doble nos viene muy bien, porque de algún modo va a ser un recurso doble, además es recurrente, que, que te lo puedes ir metiendo en el mazo con la habilidad de One Stacy, que no vamos a ir tanto alter ego, pero bueno, ahí está. Entonces, eh, realmente va a funcionar prácticamente todo el juego como... Recurso doble universal, que nos viene también con, muy bien con, con Peter Parker. Y luego, al final de la partida, si acaso cuando veas que vas a ganar ya directamente, es cuando lo utilizas como billete al multiverso. ¿no? Y ya para finalizar, dos. Dos. Eh, bueno, tres aliados que van muy bien para la intervención. Donde más va a sufrir seguramente este. Este héroe va a ser en la intervención. Jocasta interviene dos. Hermano Voodoo interviene dos. spearman Peter Parker interviene dos. ¿Cuáles son las sinergias? Bueno, pues muy claras ¿no? y muy buenas. Peter Parker nos va a permitir enderezarnos una vez más. Lo cual es genial con, con Ghost Spider. Eh, la única dificultad de Peter... Son los recursos. En todo caso, siempre vas a tener billete multiverso, como os dije, y, y este universal. No tenemos generadores de recursos universales, es donde se puede dificultar, pero sin más. Yocasta nos permite que cuando entra a mesa cogemos un evento de defensa. Del descarte, o sea que va muy bien en sinergia con, con Ghost de Spider, va a ser como una especie de George este sin mesa 2, ¿vale? Y luego hermano voodoo, que cuando entre en juego, lo que nos va a hacer es permitir mirar 5 y coger un evento de nuestro, de nuestro mazo y ponerlo en nuestra mano. ¿no? Entonces, como tenemos un montón de eventos, son, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por aquí otro montón, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 eventos en el deck, o sea, la mitad del deck son eventos, nunca vas a fallar, ¿vale? O sea, tienes que tener muy mala suerte para fallar la, la habilidad de hermano Voodoo, que además es lo que os digo, eh, interviene dos y además en esos 5 tienes capacidad de elección teniendo tanto evento, y vas a poder escoger pues alguno que te permita intervenir, alguno que te permita hacer daño, o alguno para guardarte con George Stacy para la defensa y nada un poco el deck hasta aquí vamos a probarlo ahora el miedo que tengo en este en esta partida que os traigo hoy es que se alargue mucho porque bueno como sabéis George Stacy eh, perdón Wayne Stacy es lo que os acabo de decir no interviene mal y este escenario es de de bueno de muchísima amenaza eh, pero por otro lado también es verdad que esa amenaza el escenario te permite quitarlo atacando. Entonces, pues de algún modo nos vamos a centrar en tratar de atacar al máximo. Ser muy agresivos. Y, y bueno, yo os digo que posiblemente ahora no sea el momento en el que mejor vaya a jugar a Gwen Stacy. Porque es, es complicadilla. Eh, habrá que darle bastantes partidas. Pero eh, la verdad es que es eh, un héroe, ¿cómo decirlo? Uh, muy agradecido. Es un héroe que te va a llevar tiempo. Cogerle el tranquillo para jugarlo de esto que lo juegas ya sin pensar, ¿vale? Eh, que sabes perfectamente cuándo hay que poner una carta, cuándo hay que poner otra, cuándo es más óptimo guardarse una con George o guardarse otra. Pero en el momento en el que lo tengáis, la verdad es que es, es muy placentero de jugar, ¿vale? Es, no sé, cuando salen las jugadas es, es una pasada, ¿vale? Está muy, muy, muy bien. Y... Y nada, vamos a bajar por aquí y os leo la sincronización siniestra. Vamos a jugar en experto, estos no tienen eh, segunda fase, o sea que, bueno, segunda fase, eh, fases de, de experto y demás. O sea que vamos a, a leer eh, la obligación, la dejamos por aquí, esto lo vamos a dejar en alter ego y nos dice sincronización siniestra, contenido, bueno, por los seis siniestros. Tácticas de guerrilla y normal porque jugamos también, bueno, y experto porque jugamos en experto. Preparación, elige al azar, siendo X, eh, elige X villanos al azar, siendo X uno más el número de jugadores. O sea que vamos a coger un dado y vamos a escoger aquí a los dos primeros siniestros. El 3 es duende. Y el, bueno, no me he rodado mucho, pero nos da igual. Y el siguiente es buitre. Pues empezamos con duende y buitre en mesa. Y le damos el contador de villano activo eh, al que tenga la puntuación más baja, que va a ser duende. Y pone en juego plan secundario la luz al final del túnel con la cara trampa. Le vamos a dar la vuelta. Esto empieza en dos de amenaza. Y hay una cosilla que os tengo que contar antes de empezar la partida. Y es el problema que tenemos ahora mismo con respuesta obligada en este escenario. ¿no? Hay gente que interpreta que la respuesta obligada. Eh, nos dice bueno os la voy a leer para que la entendáis es en todos igual vale después de que eh, el villano ataque y te inflinja daño haces X cosa no En cada uno de los de los seis siniestros y luego dice punto traslada el contador de villano activo al siguiente villano en el orden de activación vale hay gente que dice que esta segunda parte se hace sí o sí independientemente de que te haga daño como yo lo entiendo y como yo lo voy a jugar hasta que, bueno, pues Fantasy Flight Games o quien sea diga resuelva la duda, como yo lo entiendo, es que está todo dentro de la respuesta obligada. Eh, entonces, si no se infringe el daño, entiendo que no se hace ninguna cosa, ni se traslada al contador, y creo que es el espíritu de la regla. Ahora bien, también entiendo a la gente que dice, si fuese así, que no se traslada al contador lo que tendría que suceder es que aquí, en vez de un punto, hubiese un i, ¿vale? De, después de que te ataque y te inflija daño, sufres ta-ta-ta-ta-ta-ta y trasladas el contador. Entonces, no lo sé, no lo sé, la verdad. No sé vosotros cómo lo jugáis en casa, es bastante, bastante peliagudo. Puedo entender la gente que dice que, que se traslada siempre sí o sí. A lo mejor da más dinamismo por el hecho de, de que cada vez te esté atacando uno diferente. No lo sé, gente. Es que lo estoy leyendo ahora y ya dudo, ahora mismo. En principio lo voy a jugar así, ¿vale? Que, que entre dentro de la respuesta obligada. Lo dificultaría si, si lo estamos activando siempre. Puede ser. No lo sé, no lo sé. Lo digo por ponérmelo más complicado, ¿sabéis? Pero. Pero no. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, trampa empieza con 20. Eh, son 5. Cinco... Bueno, 10 y 10 de complicación. Los jugadores no pueden ganar a menos que Loren escapar. Y bueno, pues aquí se amontona toda la amenaza, ¿no? Y, y nada, vamos a empezar la partida. Creo que no me olvido de nada. En modo experto, la emboscada colocas 2 de amenaza en la luz al final del túnel. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que no me olvido de nada, ¿eh? Y si no, bueno, pues ya me disculpáis pequeños errores de de joven experto por primera vez y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá y a ver qué nos sale por aquí. Podríamos jugar a Spearman de primeras. Necesitaríamos recurso de ciencia, de energía y de fuerza. Y no estaría mal para empezar, nos va a dar bastante oxígeno. Voy a hacer un mulligan de. de uno. Por ver si sale George. En todo caso. Aunque también podríamos. Con esta patada fantasma. Eh, eliminar ya uno, ¿no? Serían 2, 6. Y dos son diez. Nos quitaríamos a Duende encima. Hmm. Pero a la larga yo creo que nos viene mejor Peter. Creo que nos viene mejor Peter. Aunque tardemos un poquillo más. Nada, no, pues vamos a hacer mulligan de uno. Eh, la pena me da este recurso doble. Que igual me queda en mano para nada. Hmm. Vas a hacer solo un mulligan de uno. Voltereta espectral. Ok. Ok, vale. Pues nos vamos a dar la vuelta. Sin activar a When Stacy su acción, vamos a hacer el pago de, de Peter, que va a ser eh, energía, ciencia y fuerza. Tres recursos diferentes. Bajamos a Peter Parker. Vamos a pegar de dos al duende uh, vamos a jugar voltereta espectral después de que ghost spider es un atributo básico quita 5 de amenaza de un plan que va a ser este ahora vamos a intervenir de 2 con Peter daño aquí después de que spearman ataque o intervenga elige otro personaje guerra araña lo preparas vamos a pegar de 2 a duende y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Eh, hay que decir que Gusta este Spider llegan momentos en los que puede estar rota. Pero hay otros momentos en los que yo diría que es como muy. Muy indefensa frente a algunas cosas. A veces te pueden hacer descartar a George, Stacy y se te fastidia mucho el plan. O, bueno, diferentes circunstancias que puede hacer que, que tenga eh, picos de muy alto rendimiento y otros picos de muy bajo rendimiento. Entonces, bueno, por eso lo de el tema de prepararnos constantemente. Bueno, vamos a, a dar el turno. Una amenaza. Ahora, duende, se activa contra nosotros. No tenemos ningún evento de defensa. Vamos a defender de... No tenemos ningún evento de defensa. Pero puedo hacer la Voltereta Espectral. Vale, defendemos de 3. El Duende ataca de 1. Después de que el Duende te ataque, te inflija daño. Bueno, ataca de 1. De 2. No nos hace daño. Eh, vamos a pagar... Dos, porque sí o sí me querría enderezar, ¿no? Aunque yo casta nos viene muy bien. Creo que en este caso es un poco. Es un poco complicated la situación porque no tenemos evento de defensa para prepararnos. Y tampoco quiero gastar el recurso doble en esto. Y siempre me podría seguir preparando con Peter. O sea que me voy a quedar así. No nos hace daño. Y carta de encuentros. Que va a ser la unión. Hace la fuerza. Entra con 5 amenaza y cada enemigo recibe más uno a la planificación. Y más uno al ataque. Vale. Entonces, vamos a jugarlo así como os dije, ¿vale? Después de que el duende ataque te inflinja daño, sufres 2 de daño indirecto. Traslada el contador al siguiente villano. Yo entiendo que eso no se debe trasladar. Nos toca. Entonces vamos a pegar de dos con Peter a Duende, se va a seis. Daño en Peter, nos preparamos. Vamos a pegar de dos con Ghost Spider, se va a ocho. Por 2 jugamos Voltereta Espectral. Quitamos 5 amenazas de un plan. Nos preparamos. Vamos a pegar de 2. Duende cae derrotado. Vamos a pasar el, el contador a, a Buitre. Bueno, nos dice... Cuando se derrote esta carta, quita cuatro amenazas en plan secundario. Aparte, a este villano a un lado. Vamos a quitar cuatro aquí. Se quedan uno. Son siete, si sí es el único, pero no. Y al final, yo que hasta no sé si la voy a jugar, gente. Aún faltan, aún faltan generadores de recursos para jugar este tipo de cartas. Creo, me da esa sensación. Por uno voy a jugar el chaleco. Y nos vamos a ir a 4 de defensa. Me voy a reservar el aguante. Entonces vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Derezamos y damos turno. Vale, ahora Buitre nos ataca. Ataca de 2. Ataca de 2. Vale, yo creo que en este caso sí que me puedo defender. De 2, de 3, de 4, de 5. Nos vamos a comer un daño, maldita sea. Por no querer jugar defensa desesperada. Hmm. Vale, me voy a comer un daño. Eh, después de que el buitre ataque y te inflija daño, elige una carta de tu mano y descártala. Que va a ser. Puede ser. Intrépido. Traslada el contador de villano activo al siguiente villano en el orden de activación. Solo está buitre. Creo que ahora puedo jugar esto igualmente. Yo creo. Nos va a dar igual. Mientras no tengamos a, a George. No podemos estar haciéndolo como nosotros queremos realmente. Hacemos seis a un enemigo. Nos preparamos. Y carta de encuentros. Que va a ser. Cuando se muestre esta carta el villano que tenga la, activa, la puntuación más alta en el orden eh, de activación que va a ser buitre. De nuevo, te ataca con más X, siendo X igual a la suma de puntuaciones de ataque de todos los demás en juego. O sea que nada. va a atacar de 2. Ahora sí que podemos jugar defensa desesperada para defendernos y nos vamos a activar igualmente. Ataca de 2, de 3 y de 4, no nos hace daño y por la habilidad de defensa eh, desesperada nos enderezamos. El problema es que nos hemos quedado sin cartas. Pero bueno, vamos a pegar de 2, cae derrotado. Así que le vamos a quitar 7 de aquí. Se va a 4, la luz al final del túnel. Buitre fuera. Y creo que me voy a reservar a Peter Parker, gente. Porque realmente ahora no nos está corriendo mucho problema. Y no podemos pegar con Ghost, que es lo que queremos. Ni tenemos que jugar carta. Vamos a jugar un poco más conservador y a ver qué sucede. Robamos una, dos, tres. 4, 5, eh, perdón, 5, que estamos en Héroe, 1, 2, 3, 4, 5. Es un problema lo de George, la verdad. Por eso os digo que a veces es un poco irregular este, esta heroína. Esto se va a 3. Ahora nos dice, elige eh, al azar un villano que esté apartado. Vale, tiramos el dado. El 1, va a venir el doctor Octopus. ¿Dónde tenemos Octopus? Aquí. Vale. Colocale encima el contador de villano activo. En experto, coloca dos de amenaza sobre la luz al final del túnel. Vale, pues esto se va a 6. Ok. Ahora, Doctor Octopus nos ataca. Nos vamos a defender. Simplemente vamos a jugar un desafío para descartar el aumento. Entonces, no nos hace daño y nos vamos a enderezar. Carta de encuentros. Señuelo. Hmm. Hmm. Vale, en modo experto el señor lo entra con dureza. No me gusta nada este bicho. Me fastidia bastante, la verdad. Pero bueno. Vamos a dar turno, entonces... Uh... Vamos a pegar de 2, le quitamos el estado duro por 2, yo creo que voy a jugar la pulsera que nos va a empezar a rampear un poquito. Ahora voy a intervenir de 2 con Peter, se queda uno, Peter por el daño de derivado que ha derrotado. Nos enderezamos y voy a pegar de dos al señuelo porque eh, he jugado a ambas circunstancias, a no hacerles caso, y a... Eh y a reventarlos y creo que es más sencillo o sea es mejor cuando los quitas ¿eh? no 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 hay nada de particular que, que te inflija daño per se pero hay cartas dentro de este escenario que te dice que dependiendo del número de enemigos y como dice enemigos también cuentan los esbirros suceden unas cosas u otras no y si tienes muchos enemigos en mesas acaba complicando mucho el escenario entonces voy a tratar de quitármelo de encima y damos turnos robamos una dos tres cuatro cinco 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Esto se va a 2. Doctor Octopus nos ataca. Voy a jugar... Bueno, me voy a defender. Juego desafío. Le descarto el aumento. No nos hace daño. Nos enderezamos. Robamos una carta. Ahora nos ataca de cero el señuelo. Carta de encuentros. Eh, modo experto esto gana oleada. Cuando se muestra esta carta coloca una amenaza sobre el plan principal ¿Veis? por cada enemigo que hay en juego. Entonces esto se va a 4. Ay qué rabia. Bueno, perdón. Y oleada. A ver qué nos dice esto. El villano te ataca. Vale, ahora no podríamos prepararnos y como estamos sin George no podríamos estarnos guardando las defensas desesperadas, que es en este tipo de circunstancias donde son muy útiles. Entonces, creo que me voy a comer el daño y coloca una amenaza sobre cada plan. Sobre cada plan. Yo creo que me lo puedo comer, pero hay dos, de tres, tres daños. Aquí este se va a uno más y este se va a otro más se va a cinco. Vale, nos toca. Por 3. Vamos a jugar a Hermano Vudú. Nos buscamos un evento. 1, 2, 3, 4, 5. Que simplemente va a ser defensa eh, hábil. Porque queremos pagarlo para bajar imperturbable. Bajamos. Es bastante importante el tema de que todos nuestros aliados. Eh, Intervengan de dos, la verdad, porque es donde más nos van a ayudar. Aunque sea doble daño derivado. Es una ayuda que cada poco va llegando. Vale. Eh, por una, vamos a bajar imperturbable. Ya tenemos dos cartas que nos van a permitir robar. Esto se va a tres. Doble daño en Hermano Vudú. Pegamos de dos. Se va a cuatro. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Y enderezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Una amenaza. Ups. Ahora eh, nos ataca el doctor Octopus. Nos defendemos. Creo que voy a jugar ni un paso atrás. El tema es cómo lo vamos a apagar. Creo que con pirueta y puñetazo pagamos. Defendemos de 6. Si no nos inflige daño, lo aturdimos. 6. No nos hace daño. Lo aturdimos. Nos podemos enderezar. Podemos robar dos cartas. Ahora este atacaría de 0. Carta de encuentros. ¿Qué va a ser? Vale, eh, cuando se muestra esta carta, el villano que tenga la puntuación más alta te ataca con más X, está aturdido y nos da turno. Vamos a pegar aquí, nos quitamos al señuelo. Uh, creo que podríamos pagar patada, ¿no? Por dos, vamos a pagar patada. Como hemos eh, jugado preservación, curamos de uno a nuestro superhéroe. Le vamos a hacer 6 al doctor Octopus. Y nos vamos a preparar. Por uno puedo bajar la armadura electrostática. Vamos comiendo terreno. Uh, intervenimos de 2. Que hay derrotado, hermano Voodoo. Vale, y ahora cuestión. ¿Quiero reventarlo? Creo que no, ¿eh? Creo que no, porque saltaría esto. Y aún no tenemos mucha mesa montada. Ni siquiera tenemos a George. Pero bueno, veis que aún a pesar de no tener a George, aún a pesar de no tener jue, la segunda pulsera, estamos pegando muy bien. Yo creo que me voy a mantener así, o sea que simplemente voy a intervenir aquí. Vamos a ir poco a poco. Y vamos a robar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Derezamos. Vale, ahora empiezan un montón de disparadas que hay que tener en cuenta. ¿eh? Consejos. Joder, estamos sin George de nuevo. Es la última carta. Creo que ya me pasó esto en la campaña, que me quedó George de última carta. Yo no sé si es que tengo muy mala suerte. ¿Qué pasa? Vale. Esto se va a uno. Doctor Octopus nos quiere atacar. Nos vamos a defender. Um... Por una vamos a jugar ni un paso atrás, defendemos de 6, si no nos hace daño lo aturdimos, no nos hace daño, lo aturdimos, nos enderezamos, robamos dos cartas, una y barajamos carta de encuentros. Y bueno, eh, esta es la manera de algún modo de, de generar recursos y de, entre comillas, rampearte con Wen Stacy, ¿no? Tener la pulsera lanzar redes, tener imperturbable y estar robando más cartas de las que en principio deberías tener en mano. Además de George Stacy, que ahora nos va a ayudar también. Y robamos otra por imperturbable. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, ahora, carta de encuentros. La primera. Bueno, pues otro maldito señuelo. Esto tiene dureza. Y la segunda, en modo experto esta carta gana incitar uno y no puede anularse, se va a 3. Ahora nos dice que pone en juego a duende y a buitre. Buitre y duende. Vale, y si estuviesen ya en juego, pues da unas penalizaciones. Ok, ok. Vale, vale. Nos hemos defendido ya con la armadura. Creo que me falta ponerle aquí un daño a este señor. Juraría. Ya me estaba olvidando. Vale, por dos yo creo que me voy a bajar la segunda pulsera. Por uno vamos a bajar a George. Y creo que por esto se lo voy a guardar. Empezamos ya a manejar muy bien el tamaño de mano. No voy a pegarle a doctor porque si no lo pasamos y me interesa que ahora se quede aturdido, la verdad, creo. Para quitarnos cosas de encima. Creo que sí. Voy a pegar de dos aquí y a ver si me doy quitado al señuelo. Eh, robamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos. Damos turno, uno de amenaza. El villano nos quiere atacar, pero está aturdidos. Está aturdido. Queda el señuelo. El señuelo ahora creo que no lo podemos. Podríamos pegarle. Aunque ataque de cero. Para poder jugar patada fantasma. Bueno, creo que da igual. Que nos ataque de cero. Carta de encuentros. que va a ser? Cuando se muestre esta carta, descarta una mejora o un apoyo. Ah, oh, ¿cómo nos mata esto? ¿Cómo nos mata esto? Me voy a quitar el chaleco. Y nos toca... Va, fijo que me olvida alguna... alguna disparada por aquí. ¿eh? Vale, nos toca. Vamos a pegar de dos al doctor octopus. Entonces, cae derrotado. Y podemos quitar 4 de amenaza de aquí. Y esto que se queda 3. Fuera, doctor. Ahora esto pasaría a duende. Eh, como hemos jugado un atributo básico, creo que podemos pagar... 2 para jugar patada fantasma, le hacemos seis al señuelo, nos enderezamos, vamos a pegar de dos a buitre, me guardo desafío. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Esto se va a 5. Ahora, duende nos ataca. Nos defendemos. Jugamos desafío. Entonces se le descarta el aumento. Eh, como hemos jugado interrupción nos enderezamos. Podemos robar una carta. Eh, como no nos ha hecho daño, robamos otra. Le hacemos un daño por la armadura electroestática. Bueno, ya veis que son muchas cosas. Eh. Y ahora hemos jugado un atributo básico. Y pagando dos. Vamos a hacer volterita espectral para quitar 5 amenaza. Porque a lo mejor si sale a mover ficha ahora nos fastidia, gente. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, agota tu superhéroe. Y oleada. Vincula esta carta al villano que tenga más vida restante. Que va a ser duende. Eh, no puede quitarse amenaza de la luz al final del túnel. Vale. Ah, podía haber jugado pirueta para cancelar eso. Ok, ok. Por uno, igualmente, me voy a guardar defensa esperada aquí. Importante dejarse siempre una. Y me voy a poner el aguante. Vale, ahora si tuviéramos entrépido en mesa, se, se activaría. Porque nos da más tres de vida. Vamos a dar turno: una, dos, tres, cuatro, cinco. Regresamos. Bueno, queda como muy... La luz al final del túnel. Creo que lo voy a arremar un poco para aquí. Para que no... Refleje tanto. Entonces, una amenaza. Ahora nos ataca Duende. Nos vamos a defender. Uh, voy a apagar una para jugar... Y un paso atrás. Defendemos de 4. No, de 5. Si no nos hace daño, lo aturdimos. De 5, ataca de 1. De 2. Coloca uno de amenaza sobre cada plan. En modo experto, coloca uno de amenaza adicional sobre el plan principal. Vale, pues este se va a 3 y este se va a 4. No nos ha hecho daño. Nos vamos a enderezar. Lo vamos a aturdir. Le hacemos otro daño por la armadura electroestática. Robamos una carta. Robamos otra carta. Carta de encuentros. Vincula esta carta al villano que tenga la puntuación más alta de ataque. Que va a ser el buitre. No puedes... Atacar a villanos que no tengan vinculada una copia de sacrificio por el equipo. O sea, aquí hay que ir a por buitre. Vale. Vale, muy sencillo. Muy sencillo. Voy a intervenir de uno aquí. Se va a dos. Por dos jugamos. Patada fantasma cae derrotado entonces quitamos cuatro amenaza de un plan secundario pero no podemos porque está esto no puede quitarse amenaza de la luz al final del túnel nos vamos a enderezar eso sí eh, ahora podríamos jugar eh, otra pulsera lanzar redes probamos una carta Por dos y una, jugamos a Yocasta. Le quiero vincular yo la que creo que para mí ya es mi carta favorita de protección, que es Desafío. Me parece brutalísima esta carta. De verdad. Vamos a intervenir aquí dos. Doble daño aquí. Vamos a. Pegar a Duende se va a cuatro. Creo que podría vincular otra, mmm, sí, otra defensa desesperada. Y damos turno: son una, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos todo. Bueno, ya veis que es partida larga y complicada. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, que tenemos triple recurso para jugar a Spidey. Una amenaza. Ya no, nos quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentros. Plan secundario. No puede quitarse amenaza de otros planes. Y esto entra con 9. wow Vale, vale. Vale, tiene victoria 1. Ok. Creo que voy a jugar Spidey, aunque tenga la patada fantasma en, en mano. Podemos pagar ciencia, fuerza y energía. Bajamos a Peter Parker. Eh, el desafío me lo voy a guardar. Es, es importante el desafío con defensa desesperada, ¿vale? De algún modo hay algún combo dentro de George Stacy, porque imaginaos que estáis completamente sin mano, agotados, no podéis hacer nada, pero siempre vas a poder jugar desde George Stacy desafío. Entonces, cuando vaya a ponerse, imaginaos que os sale un segundo ataque o un tercer ataque, que puede llegar a darse el caso, ¿no? Tú juegas esto, entonces se descarta la, la carta de aumento. Como ya te estás defendiendo... Cuando te defienda contra un ataque, recibes más 2. Yo entiendo que eh, está activado el tema de que te estás defendiendo. Entonces, si no recibes daño, podrías... Ahora, ahora que la acabo de leer otra vez, ya no lo sé. Recibes más 2, será el atributo básico. Nada, vas a recibir daño igualmente. Yo creo que este más 2 es el atributo básico. Bueno, no lo sé. Eh, cuestiones de reglas, gente, que, que se irán resolviendo a medida que la gente también juegue esto. Vale, hemos jugado a Spidey. Voy a pegar de 2. Se va a 6. Pego de 2 con Spidey. Se va a 8. Daño en Peter. Me enderezo. Pego de 2. Cae derrotado. Quitamos 7 de un plan, que va a ser este. 5, 3, se queda 2, este señor cae derrotado, y a Yokasta me la voy a reservar para cuando sea imprescindible, además tengo que agotar, jugar el desafío, entonces vamos a robar, 1, 2, 3, 4, 5, enderezamos todo, 1, 2, 3, 4, 5. Damos turno. Una amenaza. Ahora emboscada. Nos dice que cojamos un villano al azar. En modo experto colocamos 2 de amenaza en el, la luz al final del túnel. Eso a 6. Ha salido el 2. El 2 es electro. Ostras, creo que estamos como un poco por orden, ¿no? Van saliendo un poco todos. Sin repetir mucho un villano. Vale. Entonces, ahora nos atacaría, nos vamos a defender, vamos a jugar el desafío de Yocasta. Eh, entonces, pega de uno, esto se descarta, no nos hace daño, nos podemos enderezar, le vamos a hacer un daño por la armadura electroestática, podemos robar una carta y podemos robar otra porque no nos ha hecho daño. De todo lo demás, de momento no me interesa nada que pueda jugar. Vale. Entonces, carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, muestra la primera carta de encuentros. Esto no se puede cancelar, no. Vale, esto tiene oleada. Vale. Mostramos la primera. Mover ficha. Planifica de 2. De nada más, se va a 4. Y ahora la oleada. Plan secundario, cuatro amenaza, vale, okay, 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 vale, vamos a pegar de dos, se va a tres, sí, vamos a pegar de dos, se va a tres. Vamos a intervenir de dos aquí, esto que hay derrotado. Se va a la zona de victoria, que os lo pongo por aquí a un lado. Aunque da un poco igual, no estamos en campaña, pero bueno, queda ahí fuera. Daño en Peter. Nos preparamos. Voy a intervenir de dos aquí. Yo casta está cae derrotada. Pagamos tres. Jugamos a hermano voodoo. Nos curamos de uno. Eh... No, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. Porque si no podemos correr el riesgo de no robar un evento. Así que primero voy a pegar de 2, se va a 5. Ahora por 2 voy a jugar Voltereta Espectral. Entonces quitamos 5 del plan principal, por ejemplo. Podemos robar una carta. Intrépido. Carta de Encuentros y barajamos. Y nos preparamos. Vale, veis que nos activamos de entre dos y tres veces. Eh? Entre dos y tres veces. Bastante, bastante bien. Vale, y creo que ahora no, no nos interesa hacerle daño. O sea, dejarlo. O sea, sí hacerle daño, pero dejarlo a, a que se muera con su propio ataque. Que se muera con su propio ataque. Y ahora sí que voy a jugar eh, al hermano Vudú, ¿vale? Pagamos uno. Eh, de preservación ya me lo curé. Pagamos una. Dos y tres. Buscamos un evento. Uno, dos, tres. Que va a ser. Creo que patada. Barajamos. Patada. Pues no sé si patada, eh. La perdí. La, la voltereta mejor, yo creo, eh. Bueno, da igual, da igual. Pillamos la patada. Porque igualmente va a tener que entrar otro villano y vamos a tener que estar pegando. O sea que lo vamos a dejar así. Cortamos. Ahora intervenimos de dos aquí. Oculto entre las sombras que he derrotado. Doble daño a hermano Voodoo. Vale. Y ahora... No, voy a jugar fluir como el agua. Ah, me duele perder la patada. Bueno, voy a jugar fluir como el agua, gente. Me limpio la mano. Y voy a pegar de dos. Una y dos. Se queda un daño. Robamos una, dos, tres, cuatro, cinco y enderezamos, ¿vale? Y bueno, pues posiblemente este sea el deck más complicado de jugar, de todo protección y siendo protección posiblemente el aspecto también más complicado pero bueno eh, es muy divertido muy entretenido porque siempre estás pensando cosas que hacer ahora eh, nos va a atacar nos vamos a defender jugamos el desafío entonces se descarta ostras no se me habrá ido la olla y habré dejado algún desafío aquí no soy capaz eh os juro que me tiene pasado no vale entonces se descarta el aumento eh, después de que juguemos. Vale, a ver, cosa por cosa. Lo hemos descartado. Ahora, respuesta. Después de que juegues una carta de defensa, infliges un daño al atacante. ¡Wow! ¡Qué complicación de cosas! ¡Qué complicación de cosas! A ver, son dos respuestas de héroe. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Creo que primero me puedo de de enderezar. Segundo, robar una carta. Como no nos ha hecho daño, vale, pero eso es después de que defienda. Creo que primero iría esto: cae derrotado. Se quitarían 7 de amenaza, que va a ser esta. Eh, interrupción obligada: bueno, esto cae derrotado. 8 de daño, interrupción obligada. Cuando se quite la última ficha amenaza de este plan, resuelve la capacidad emboscada del plan principal, da la vuelta a esta carta. O sea, esto. Se da la vuelta. Se queda en 15. Son 15. Los jugadores no pueden escapar a menos que logren ta ta. ta. Vale. 15. Ahora, emboscada. Tiramos. El 1. Entraría Doctor Octopus. En experto hay que colocar dos. De amenaza mayores. Yo entiendo aquí que el daño que se ejerce es el de electro. Esto ya está fuera de activación. Sí, esto es otra activación. Ahora, aún puedo robar una carta como imperturbable porque nos hemos defendido y no nos han hecho daño. Wow eh demasiadas cosas demasiadas cosas y ahora sería triple carta de encuentros una y otra por la luz al final del túnel vale entonces carta de encuentros cuando se muestre esta carta coloca cuatro amenazas sobre cada plan secundario bueno <laughs> pues nada pues más amenaza al plan al final del túnel. Comba bastante guay, eh, plan maestro. Mola en este escenario, plan maestro. Siempre te vas a asegurar que esté eso en mesa. En modo experto, esta gana oleada. Coloca una amenaza en el plan principal por cada enemigo. Oleada. Vincula esta carta al villano que tenga la puntuación más alta dentro del orden de activación. Más X en ataques igual al número de villanos, no enemigos. Y. ¡Oh, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 gente, ahora no. Este es el tipo de cosas que os digo que hace tan irregular a Gwen, ¿vale? Vamos a perder dos defensas desesperadas. Y esto se va a quedar vinculado aquí, ¿no? Busca a George en tu mazo, mano, pelea, descarte, en el juego, apártalo a un lado, vínculale esta obligación. Vale. Vale. Pues muy bien, qué rabia. Vamos a intervenir de dos aquí, hermano Boudou que he derrotado. Eh... Vamos a pegar de dos con Gwen, una y dos. Podemos jugar. Por 2 Voltereta Espectral, quitamos 5 amenaza, nos preparamos, robamos una carta. Me voy a dar la vuelta. Agotamos a Gwen. Retira esta obligación de la partida. Añadimos a George a nuestra mano. Pagamos uno para bajar a George. Le vamos a vincular ni un paso atrás. Voy a hacer la acción de Gwen Stacy. Devuelvo el billete al deck y barajo. Vale. Vale. Ok. No me gusta nada cuando está en alter ego, Gwen Stacy. Pero bueno. A ver si esto no... Si es la última vez que tenemos que estar en alter ego. Cortamos. Tenemos dos de daño encima. Con esto no podemos hacer nada más. 1, 2, 3, 4. Creo que me puedo descartar de todas, la verdad. Y voy a buscar cosas activas para mi turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y damos turno. Una amenaza. El villano planifica de 2, de 3 y de 4. Se va a 5. Esto solo se activa cuando inflinja daño. Aceleración. Y barajamos. Y ahora hay que sacar doble carta de encuentros. El plan está cero pero como salga ahora un mover ficha, nos vamos al pozo, eh. Bueno, eh, habría que sacar el segundo plan. La segunda etapa del plan principal. Pero cuidado, eh. Cuidado. Bueno, vamos a cumplir ahora una horita. Realmente ahora es cuando más cuesta el escenario Pero esperemos poderlo resolver Ups, podemos resolverlo bien aunque bueno a veces no sé entra en barrena este escenario carta de encuentros carta de encuentros por esto la primera oleada cuando se muestre esta carta agota a tu superhéroe porque aquí no puedo hacer nada y menos estando en alter ego vincula esta carta al villano que tenga la puntuación más alta no se puede atacar a villanos que no tengan vinculado una copia de sacrificio. Eh, esto gana oleada, coloca una amenaza sobre el plan principal porque cada enemigo. Mover ficha. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Planifica de 2, de 3, de 4, de 5, oleada. Vale, esto pasa. Bueno, pues es lo que os digo, ¿no? Se empieza a activar aquí la cosa y cuidado, ¿eh? Cuidado que esto entra en barrena, entra, hace combo. Cuando se muestra esa carta elige un villano al azar, que está apartado. El 1 es Doctor Octopus. El 4 es Kraven. Bueno, pues posiblemente los dos peores que nos podían haber tocado. Vale. Ahora nos dice que colócale encima el contador de villano activo. Si no se pone en juego ningún villano de este modo, si es una partida. O si es una partida en modo experto, dale al jugador inicial una carta de encuentros, boca abajo. ¡Guau! Wow. Y aún hay que resolver la oleada. Guau. Wow. ¿Qué me estás contando? ¿Pero cuántas cartas vas a sacar aquí de encuentros? Esto tiene 3 de amenaza. Ahora va la oleada de bajo fuego intenso. Oleada. Mover ficha, perdemos gente. No tiene sentido esto, ¿eh? Una amenaza. Dos y tres. Se va a seis. No tiene ningún sentido esto. Y la siguiente. Modo experto, esto entra con dureza. Puf, qué controlado teníamos todo y cómo se ha complicado todo de repente, gente. Wow. Vale. Vale. Aquí, ¿qué tengo? No tengo el ticket al multiverso, juraría. No. Y en la mano, tampoco. Tampoco. Voy a vincular desafío. ¿O tengo aquí algún desafío. Sí, tengo aquí. Vale. Uh, por 3 voy a bajar a Yocasta. Le voy a vincular... No sé, gente. Otro desafío. voy a utilizar la habilidad de George Stacey, bueno, de de Gwen para enderezar a George. Le dejo ni un paso atrás. Me doy la vuelta. Voy a intervenir de dos con Peter. Que ha derrotado. Nos enderezamos. Voy a intervenir de dos con Yocasta. doble daño. wow, muy complicado ahora mismo, eh. muy complicado. solo puedo atacar al doctor octopus. voy a pegarle dos, que se va a cuatro. y no está... no es ni el activo, además. ay, se complica mucho. una, dos, tres, cuatro. 5, vamos a enderezar. Damos turno. Esto se va ya a 4. Madre mía. Nos va a atacar este señor. Vamos a jugar un desafío. Bueno, nos defendemos. Jugamos desafío. <coughs> se descarta la carta de aumentos. Entonces, nos enderezamos. Le hacemos un daño por la electroestática. Le hacemos un daño por fluir como el agua. Robamos una carta por las pulseras y robamos otra carta por imperturbable. ¿Hay algo que nos impida quitar amenaza de aquí? Sí, esto. ¡Oh, Dios mío, qué rabia! Es que no voy a utilizar esto para, para un estado duro. Nada, pues cero. Carta de encuentros.. ¿Y carta de encuentros? La primera es un plan secundario, creo que lo puedo jugar con esto, ¿no? Cuando se muestra una carta del mazo de encuentros, infringe tanto daño al villano como el número de iconos. Vale, creo que lo voy a hacer. Pago dos. Juego pirueta. Esto se cancela. Porque es cualquier carta de encuentros. Y se hacen. tres al villano. Se hacen tres al villano. Que puedo elegir. Y no es ataque. Oh, tres al villano, son seis. Vamos a hacerlos aquí. Vamos a hacerlo aquí. Carta de encuentros. Vincular esta carta al villano que tenga más vida restante, que va a ser Kraven. No puede quitarse amenaza de la luz al final del túnel. Vale, vale. Ok, ok. Nos está haciendo un combo increíble este, este escenario. Porque no podemos quitar amenaza. Ahora hay que ir a por Kraven. Buah, qué rabia. Y no se le puede atacar, hay que atacar a este. Vale, vamos a pegar de dos al doctor octopus que hay derrotado. Pero no puede quitarse amenaza por culpa de esta carta. Voy a jugar por dos. Voltereta Espectral. Vamos a quitar toda amenaza aquí. Nos preparamos. Vamos a pegar de dos aquí. Le quito el estado duro. Por uno me bajo el chaleco. Y esto lo puedo guardar con George. Eh, podía haber robado otra carta. Porque hemos jugado la voltereta espectral. La voy a robar. A ver qué era. Patada fantasma. Vale, esto me lo voy a quedar. Son una, dos, tres, cuatro. Hay que barajar. Carta de encuentros. Buah. Eh, no son cartas de encuentro muy duras las de este escenario. Pero ojito, ¿eh? Ojito como se ha desmadrado todo. Y espero no haber cometido errores, que seguro que los hay, ¿eh? Pero bueno, espero que no hayan sido muy gordos. Espero que no hayan sido muy gordos. Cortamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 1 son 5. Enderezamos todo. Dos de amenaza. 1 y 2. Ahora el villano nos ataca. Vale, entonces. Me voy a defender. Voy a jugar desafío. Se va a descartar el aumento. Entonces, nos defendemos. O sea, nos enderezamos. Le hacemos un daño por la electroestática. Le hacemos un daño por el desafío, ¿no? Después de que juegues una carta de defensa, no tiene que ser desde tu mano. Le hacemos un daño por el desafío. Robamos una carta y robamos otra. Vale. Ahora, como hemos jugado un atributo de defensa, o sea, un atributo básico, yo creo que puedo pagar dos y hacer patada fantasma a este pesado y me lo quito de encima. Aunque no me enderece. Tenemos recursos de sobra, yo creo. Y carta de encuentros y carta de encuentros. La primera... Cuando se muestre esta carta, no me lo puedo creer que me venga ahora la sombra del pasado. No me lo puedo creer que me entre ahora la maldita sombra del pasado. Vale, vale. Bueno, mi muñeca sacando sombras del pasado, gente. Tengo una muñeca de oro. Lagarto, plan secundario, y esto se baraja. Lagarto dice que interrupción obligada cuando empiece la fase del villano se cura de uno. Y... Investigación sobre regeneración. Dice que interrupción obligada, cuando empiece la fase del villano, cura uno de daño a cada enemigo. Cortamos. Y esto entra con 5 amenaza. Esta es mi mano. Vale. Y... Vamos a dejar esto por aquí, ¿no? Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, el villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación te ataca con más X, siendo X igual al número de puntuaciones de ataque. Vale, ataca de 2. Ataca de 2. Por 1. Bueno, me defiendo y por uno voy a jugar defensa desesperada. Defendemos de 3, de 4, de 5, de 6. No nos hace daño. Entonces, por la defensa desesperada, nos vamos a enderezar. Vale, y nos tocaría. Voy a pegar de 2 aquí. Se va a 6. Voy a jugar patada fantasma. Hacemos 6 aquí, cae derrotado. Eh, nos enderezamos, robamos una carta por... Voy a intervenir de dos con Yocasta, cae derrotada. No sé si jugar por dos la Voltereta Espectral. No, máximo de uno por cada uso atributo básico. Después de que Ghost Spider uso un atributo básico, quita cinco amenaza. O sea, yo puedo pegar y ahora jugar Voltereta. Vale, voy a pegar de dos. Se va a ocho. Y voy a pagar dos. Jugamos Voltereta Espectral y quitamos este plan. Y vamos a dar turno. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos. Dos de amenaza. Una y dos. Craven nos va a atacar. Hmm. Vamos a jugar defensa hábil, defendemos de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, ataque de 2, de 3, no nos hace daño, eh, le vamos a hacer un daño, quería derrotado, le vamos a hacer un daño, cae derrotado, 5, 3 y 1, entonces vamos a quitar 7 aquí. Vale, Craven fuera. Eh, ahora. Bueno, otro como con el fluir, con el agua. Podemos robar una carta, podemos robar otra. Una y dos. Cuatro, cinco, son seis. Vale. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta descartona una mejora o un apoyo que controles. Ah... Uh, oh. Me interesa descartar algo. Podemos descartar de nuevo el chaleco. Yo creo que no nos importa. Ah, y estamos enderezados. Carta de encuentros. Cada enemigo gana un icono de riesgo. Y esto entra con cuatro amenaza. Vale. Ok, ok. Me preocupa el plan principal por lo demás. Por lo demás, creo que podríamos solucionar. Voy a intervenir de uno, por una y por dos. No, y por dos. Vamos a jugar Voltereta. Quitamos la amenaza de este plan. Nos enderezamos. Robamos una carta. Esto va al descarte. Nos curamos de uno. Tres y una. Voy a intervenir de uno. Después de que Ghost Spider use un atributo básico, quita cinco amenaza. Yo creo que esto lo puedo hacer. Vamos a pagar dos. Voltereta. Quitamos cinco aquí. Se va a cuatro. La defensa se la vincula a George. Y vamos a dar turno. Robamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Enderezamos todo. Dos de amenaza. Ahora especial. Elige al azar un villano que esté apartado. Bueno, hay que hacer la, la emboscada. No, no hay nada más, ¿no? Cuando vaya a activarse un villano, si no hay ninguno en juego, resuelve la capacidad emboscada de esta carta. Reanuda la activación. Vale. Es el 1, Doctor Octopus. Posiblemente, si nos sale bien la cosa, pueda ser el último. El único que aún no ha salido ha sido escorpión. Los demás han salido todos. Ahora, en modo experto, coloca 2 de amenaza sobre la luz al final del túnel. Se va 6. Se va 6. Y ahora, se activa. Nos ataca de 2. Nos defendemos. Vamos a jugar desafío. Entonces se descarta el aumento. No nos hace daño. Le hacemos un daño por jugar una carta de defensa. Le hacemos otro daño por la electroestática. Nos podemos enderezar. Podemos robar una carta y podemos robar otra. Vale. Vale. Y ahora, carta de encuentros y carta de encuentros. La primera... Cuando se muestra esta carta, coloca cuatro amenazas sobre cada plan secundario. Madre mía, se va a 10. No acaba nunca esto. Y la segunda, cuando se muestra esta carta, el lagarto te ataca. No puedes jugar eventos. Si no se produce ningún ataque, oleada. En modo experto, esta carta gana oleada. No puede anularse. Cuando se muestra esta carta, resuelve la capacidad emboscada. Madre mía, eh. Madre mía. Resuelve la capacidad emboscada del plan principal. Vale, pues la emboscada nos dice que... Escojamos otro. El 1 es doctor. El 5, pues era el que faltaba, ¿no? Que es escorpión. Se le activa el contador de villano. Activo. Se colocan 2 de amenaza. O sea, esto estaba a cuatro, 4 está a 12 ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto gana oleada. Oleada. Coloca una de amenaza sobre cada plan. O sea, sobre el plan principal por cada enemigo. Se va a 4. Oleada. El villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación. Es escorpión. Te ataca con más X siendo X igual a la suma de puntuaciones. Ataca de 5. Vale. Ataca de 5 este tío. ¿Vale? Ataca de 5. Me voy a defender. Por 1. Juego ni un paso atrás. Defiendo de 3, de 4, de 5. No. Eh, no. No, 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 no. Eh, esto está aquí. No, lo que voy a hacer es... Me defiendo. Juego de defensa hábil. O sea que defiendo de 6. Y ahora defiendo de 6, de 7. Defendemos de 8. Si no sufrimos daño, nos enderezamos. Defendemos de 8. Ataca de 3, de 4, de 5. No sé si gastar otra. Voy a gastar otra. Defendemos de 8, de 9, de 10. 3, 4. Coloca una amenaza sobre cada plan. Ojo, que nos vamos al pozo. Se va a 5. Se va a 13. Coloca una amenaza adicional sobre el plan principal. Se va a 6. <laughs> vale. Eh, nos ha atacado de 3, de 4, de 5, de 6. No nos ha hecho daño porque defendíamos, no sé, de 8 o de 10, creo. Entonces nos enderezamos. Le vamos a dar el estado aturdido. Le vamos a poner uno de daño por la electroestática. Después de que juegues una carta de defensa, hemos jugado 1, hemos jugado 2 y hemos jugado 3. Inflige un daño al enemigo atacante. O sea que le hacemos 3 daños. Y después de que resuelvas una capacidad de interrupción de un evento, podemos robar una carta. Vale. Bueno, lo hemos dejado fino también, ¿eh? Y creo que hasta aquí hemos resuelto todo. Wow, esta carta está muy rota, ¿eh? Con este deck. Después de que juegues una carta de defensa, inflige un daño. Vale. Vale. Ok. Ok, ¿podríamos quitar toda la amenaza de ahí? No. Creo que no. No tenemos mucho daño encima, la verdad. Voy a intervenir aquí de uno. No, antes de eso quiero, quiero bajar a, a hermano vudú, voy a pagar 3 para jugar hermano vudú, vamos a buscar aquí un evento, una dos y tres. Dios mío que hay un evento por favor, ataduras, no me vale de nada, pues me voy a quedar con esta, bueno barajamos que ya veis me da un poco igual, Ahora creo que se la voy a vincular a George. Con hermano Voodoo intervengo de dos. Doble daño. Y con Gwen... Madre mía. Y con Gwen voy a pegar de dos, que se vaya... 3, 4, 5, 6. Uf, no. no. Vamos a intervenir. Y que sea lo que Dios quiera. Y para el siguiente, a ver si podemos jugar billete al multiverso. Vamos una. Es que ahora vamos a comer otra carta. Encuentro. Si se puede poner muy complicado esto, gente. Vamos a barajar. Igual perdemos, ¿eh? Igual perdemos. Pero bueno, es una partida muy interesante. Yo creo que merece la pena. O sea, son 6, 7, 8. Bueno, no, es que ahora no se va a activar. Claro. Porque está aturdido. Bueno, es una partida muy interesante. De las más complicadas que he jugado en el canal. Posiblemente la más complicada de todas. Llevamos casi hora y media jugando. Vamos a cortar. Eh, son 3, 4... 5, Dios mío, no sale nada interesante, solo una patada. Vale, vamos a enderezar todo. Esto se va a 5. Ahora el villano no es que atacar, pero está aturdido. Y carta de encuentros. Y carta de encuentros por esto. En eh, modo experto, esta carta gana incitar uno Es que es así todo. No puede anularse. Cuando se muestre esta carta, pone en juego las cartas apartadas de Duende y Buitre. Nos vamos a ir al pozo. Cuatro villanos. Dios mío, seis de amenaza. La siguiente. Vincula esta carta al Esbirro que tenga más vida restante, si no es posible oleada. ¿Cuántas oleadas hemos comido? El villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación te ataca con más X. Va a ser el buitre. Siendo X igual a la suma de puntuaciones de todos los demás villanos. Esta se puede anular, pero no tengo manera, ¿no? Bueno, con esto a lo mejor. O sea, atacaría de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. De siete y de ocho más el aumento vale vale, vamos a defendernos. Y jugamos. Defensa hábil. Defendemos de seis. Por uno. Ni un paso atrás. Defendemos de ocho. Defendemos de ocho. Y por otro voy a jugar defensa desesperada. Defendemos de 10. 5, 6, 7, 8. No nos hace daño. Vale. Enderezamos. Le hacemos un daño por la electroestática. Robamos una carta y robamos otra. Ahora hemos jugado de defensa una, dos y tres cartas. Le hacemos tres daños por fluir como el agua. Y ahora hemos jugado un atributo básico. Y aún hay que revelar otra carta, o sea que me la voy a jugar, voy a pagar dos. Para jugar Volterete Espectral y quitar cinco amenazas al plan principal. Y después de que resuelvas una capacidad de interrupción o respuesta de un evento, puedo agotar y robar otra carta. Y voy a pagar 2 para jugar patada fantasmal. Le voy a hacer 6 a este. Que he derrotado. Entonces esto se va a 4 menos. Por lo menos quitarnos porque a lo mejor esto aumenta en función del número de enemigos. Y carta de encuentros. Esta carta gana incitar uno, no se puede anular. Pone en juego a Electro y a Kraven. Dios mío. Vale, vale, vale. Nos toca. Intervenimos de dos. Se va a hermano vudú. Y vamos a pegar de dos aquí, que es el que está activo. Se va a 6. Esto lo puedo guardar aquí, pero tampoco es gran cosa. Robamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Derezamos. Damos turno. ¿Dos de amenaza? ¿Escorpión nos va a atacar? Hmm. Si juego desafío y me defiendo, le haríamos un daño, dos daños. daños y sería a ocho podríamos hacer nueve y diez pero igual es demasiado goloso no nada mejor desafío Ojo desafío esto se descarta no nos hace daño. Nos vamos a enderezar. Le hacemos un daño por fluir como el agua. Otro por la electroestática. Podemos robar dos cartas. Vamos a colocar esto mejor. Necesitamos ataque, gente. Necesitamos ataque. Ahora se, acta, se activaría el señuelo. No sé si hacerle los daños con las ataduras. Serían cuatro. Es que es dependiendo de lo que salga ahí, ¿eh? Creo que no me lo voy a jugar. Creo que no. Creo que no. Entonces, nada, cero, ataque de cero, carta de encuentros, aceleración y otra carta de encuentros falta. Bueno, es que ha subido mucho la, la luz al final del túnel cuando mejor lo teníamos. Como nos haga alguna de, de amenaza en función del número de enemigos, estamos fuera, gente. Estamos fuerísima. Pero bueno. Ha sido una partida muy divertida y muy interesante. Solo espero haber cometido el menor número de errores posible. Carta de encuentros. ¿Qué tengo por aquí? Vale. La primera. En modo experto, esta carta gana oleada y no puede anularse. Nos va a matar eso. Resuelve la capacidad de emboscada del plan principal y no puede anularse, nos matan. Esto es para la oleada, y solo puede salir Doctor Octopus. Y esto nos dice que la emboscada, ¿no? Es lo que se resuelve. Entonces, en modo experto, 2D al final del túnel, se va a 11. Nada, estamos perdidísimos, ¿eh? Carta. Mover ficha. Vale. Mover ficha y escorpión planificaría de cero. A lo mejor es mejor dejarla, ¿no? Porque solo le haríamos un daño, no lo pasaríamos. De cero. Cuando me va a ponerse boca arriba una carta de aumento para un enemigo que esté atacando. Ah, tiene que estar atacando. es que no tenemos daño ahora es que no tenemos daño es que no tenemos daño planifica de cero y de una se va a tres y la última vincula esta carta al villano que tenga la puntuación más baja dentro del orden de activación a Doctor Octopus con crisis con crisis ok pero esto sí que podríamos anularla no cuando se muestre una carta del mazo de encuentros vale esta sí que la podríamos anular por dos vamos a jugar pirueta entonces esto se anula y le hacemos dos al villano que puede ser este. Entonces, derrotamos a escorpión. Se quitan cuatro aquí. Esto pasaría a buitre, que es el 6, escorpión era el 5. Esto lo vamos a colocar bien. Activación 1, 2, 3 y 4. Eh, como hemos jugado un evento de interrupción respuesta podemos robar una carta voltereta ojo que lo ganamos gente ojo que lo ganamos intervengo de uno en mi turno ya por dos juego voltereta quito cinco amenaza de un plan que va a ser este entonces nos enderezamos por uno quito el siguiente no 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 puede intervenirse, párate, párate, el maldito, el maldito bicho ese, el maldito bicho ese. No puede intervenirse. Vale, la amenaza sí que se podía quitar al derrotar a escorpión, porque es que dice que no se puede intervenir, pero sí que se puede hacer daño. Vale. Vale, entonces esto está aquí, porque es con lo que pagué la voltereta. No puede intervenirse la madre que te hizo, señuelo. De verdad, o sea, la madre que te hizo, eh. La madrísima que te hizo. A ver, el desafío me lo dejo con George. Eh. A lo mejor podemos ganar en el otro turno, si pego Si pego de dos a señuelo si pego de dos a señuelo, no tendría que pegar aquí, yo creo. A ver, a ver porque se puede solucionar. Tengo que pegar ahora con Ghost. Si pego de 2, aquí este señor se va a 6. Estaría a 1. Cuando me defienda, juego desafío. Quito 4 amenaza. Y luego, cuando se vaya a activar el señuelo, pago 2. Juego ataduras. Le pego de 4. Vale, creo que tengo que pegar de 2 aquí. Creo que tengo que pegar de 2 aquí. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y 1 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, entonces. Esto se va a 6. Ahora, buitre nos ataca. Nos defendemos. Jugamos. Le tenemos que hacer tres daños. Jugamos desafío y ya se va a comer uno y dos. Y vamos a jugar un defensa hábil. Entonces, hemos jugado dos cartas de defensa y le hacemos dos daños al enemigo atacante. Vale, que han sido desafío y defensa hábil. Esto, el aumento se descarta. Entonces, no nos ha hecho daño. Nos enderezamos. Por haber jugado interrupción respuesta. Le hacemos un daño con la armadura electrostática y va a quedar derrotado. Hemos jugado una interrupción, podemos robar una carta. Y no nos han hecho daño, podemos robar otra. Ahora, este señor cae derrotado. Madre mía. Yo espero estarlo haciendo bien, ¿eh? Esto va a pasar a Octopus. Cuando se derrote esta carta quitamos cuatro amenaza de un plan. ¿Qué va a ser este? Esto se va a tres. Esto se va a tres. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Ahora. Nos ataca este señor. Ah, pero tenemos que utilizar un atributo básico. Oh, claro, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, pero por asegurarme... Por asegurarme... Uf, a ver. Tengo que pensarlo, gente. Es un momento muy importante. Me haría mucha ilusión ganar esto de una manera legal. Le tengo miedo a las cartas de encuentros, ¿vale? Son dos. Son dos. Podría jugar amenaza aquí. Después de haber defendido con Voltereta. Y creo que es lo que tengo que hacer realmente, ¿eh? Me duele, pero voy a pagar dos. El tema es que tengo a Peter en la mano y podemos ganar la partida con Peter. Pero a lo mejor no pero a lo mejor no. Me voy a quedar el recurso de fuerza, que es de los que menos tiene el deck. Y voy a pagar una. Voy a pagar dos, después de haber defendido, para jugar Voltereta Espectral, porque no podemos intervenir aquí, pero sí aquí. Voy a dejar a uno. Intervenimos de cinco. Podemos robar una carta. Este señor nos ataca. Es que nos, quedemos, nos quedamos vendidísimos, nos quedamos vendidísimos, nos quedamos vendidísimos. No puedo robar más cartas. Porque en todo caso puedo pagar dos, anular a este, pero no puedo robar más cartas. Para poder jugar en una voltereta. Nada, que nos ataque de cero, no nos hace daño. Carta de encuentros y carta de encuentros. La primera, Dios mío. No, cuando se muestre esta carta, agota a tu superhéroe y oleada. Okay. Vamos a perder aquí, eh. Vamos a perder aquí. Muy difícil esto. Es una pena, eh, por no habernos quitado esto, que no pudimos. Yo creo. No puedo intervenir ahí. Sombra del pasado, vale. Eh, no entra el archienemigo. Entonces esto gana oleada. En modo experto esto gana incitar uno. No puede anularse pon en juego a Kraven y Electro, ¿no? Que están en mesa. Si Electro ya está en juego, descarta la carta que controles que tenga el coste más alto. Eh, si Kraven ya está en juego, descarta la carta que controles que tenga el más bajo. Más bajo. Y más alto. Y más alto tiene que ser una de estas tres, lo cual me da bastante miedo. Cualquiera de ellas, descartarme cualquiera de ellas. Vamos a tirar solo con una pulsera. Y hay otra. Vincula esta carta al villano que tenga la puntuación más alta dentro del orden de activación. Que va a ser Craven. Vale, nos toca. Nos toca. Si bajo a Peter, pego de dos Enderezo. No puedo hacer nada, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 porque tengo que pagarlo a Peter. Dios es... Por tres vamos a bajar a Peter. Porque no puedo hacer otra cosa, ¿no? No. Nos curamos de uno. Ah, uh. pero de dos, o intervengo, no lo sé. Vamos a intervenir de dos, nos enderezamos. Daño en Peter. Voy a pegar de 2. En Doctor Octopus. 1, 2, 3, 4, 5 y damos turno. 5 y damos turno. Esto se va a 3. No tengo nada de intervenir ahora, ¿no? No, es el gran problema. Esto se va a 3. Nos vamos a defender. Juego desafío. Se descarta el aumento. Entonces nos enderezamos, robamos una carta. Le hacemos un daño. 3 por la electroestática le hacemos un daño por el desafío y podemos robar otra carta y ahora ahora sí ahora sí por dos jugamos Patada fantasma, le hacemos 6. Vale, ahora sí, gente. Y ahora ya lo tendríamos. Le hacemos 6, cae derrotado. Entonces, se quitan 4 amenaza, que va a ser esta. Eh, y lo que no se puede es intervenir, pero sí se puede quitar amenaza. Vale. Bueno, pues ya estaría. Hasta aquí, derrotaríamos a Dr. Octopus. Y como respuesta de cuando se derrote, se quita toda la amenaza del plan. Y, y ya estaría. Bueno. Con lo larga que ha sido la partida, seguro que ha habido un montón de errores. Mm, no os digo que no. Pero bueno, veis el deck. Eh? El deck es muy exigente. Son partidas muy largas. Pero es eh, posiblemente el mejor deck de protección de todo Marvel Champions. O sea, no, no porque, ah, oh, Gambito, te crees que haces el mejor deck de todo Marvel Champions. No, no me refiero a eso, ¿vale? Me refiero a la estrategia en sí. Me refiero a que eh, Ghost Spider, por sí misma, independientemente de lo que haga Gambito, ¿vale? Eh, Ghost Spider, por sí misma. Si la estás enderezando, si juegas a enderezarla, yo creo que puede ser la mejor en protección. Porque puedes llegar a activarla dos veces, la defensa, y puedes llegar a activarte dos veces en ataque o, o en intervención en tu turno, ¿no? Entonces te estás activando cuatro veces por partida, o sea, por, por ronda. Y eso es una pasada. Eh, bueno, eh, yo os digo, eh, seguramente haya muchos errores y tal. Pero bueno, espero que os haya gustado el deck. Nos vamos casi a dos horas de partida. Esta es la partida más larga de mi vida. Eh, dirigiendo, o sea, grabando. O sea que a saber la de, la de cosas que, que habrán estado reguleras. Pero espero que os haya servido para, para, ver, para ver el deck. Para entender el funcionamiento. Para ver las cartas más interesantes. Yo casta y dónde está el otro señor voodoo eh, hermano Voodoo y Peter Parker me parecen básicos, o sea, me parecen imprescindibles en este deck, son muy buenos, dos, 2 2 y, y dos, 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 dos de, de intervención, todos, te va a ayudar muchísimo en ese aspecto, eh, le pasa lo mismo que a Peter Parker, el héroe que no puede intervenir todo lo bien que debiera. Entonces ese tipo de cartas siempre os va a venir muy bien. Pero bueno, luego cuando eh, a, a robar cartas de eventos y demás, siempre puedes eh, robarte volteritas espectrales para intervenir. Y ya veis, ¿no? Se complica muchísimo porque al final te vas a, a mucha aceleración en, en el plan principal. Pero se acaba resolviendo. Eh, ya os digo, eh, seguramente haya errores, pero espero que os haya valido para, para ver el deck, para ver la partida. Espero que os haya gustado el deck. Eh, os lo dejaré en la, en la descripción o en los comentarios. Os dejaré la lista de Marvel CDB para que, para que la, consulta, eh, la podáis consultar siempre que queráis. Y nada, hasta aquí la partida más larga del canal hasta ahora, casi dos horas. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. Chao.